Un árbitro de 16 años, ingresado tras la brutal agresión del padre de un jugador de prebenjamines. Ocurrió en un encuentro de niños, de 7 y 8 años, en la provincia de León. El colegiado tiene una lesión en la córnea, después de recibir el golpe del agresor, que fue ayudado por otro individuo, que sujetaba por los brazos al menor. El chico quiere seguir siendo árbitro pese a la experiencia traumática. Es el segundo fin de semana seguido con incidentes con árbitros, en categorías inferiores en León. La imagen que ustedes ven, fue recogida por una aficionada, de instantes después de la agresión, recogida también, por Sport León.